el único autódromo que permite que lleguen pilotos como usted a participar. Y como alcalde me siento tremendamente contento de poder abrir las puertas para ustedes. Por eso les decía que se sientan en casa. Y si el día de mañana tienen algún proyecto que podamos desarrollar en conjunto con la municipalidad, por supuesto, conversémoslo y veamos cómo podemos sacar adelante el proyecto que ustedes tienen en mente. Siempre el deporte va a ser bienvenido a la comuna de Cabrero. Gracias, señor alcalde. Lo voy a invitar. El alcalde llegó bien acá, se vino de diferentes actividades que cumple como la primera autoridad comunal. Bien, voy a presentarle a Gideon, de Dinamarca. Hay foto para ahí, sí, a los 14. Al lado está Rodrigo Cifuentes, lo pone saludándose con el cachete. ¿Qué número tiene esa máquina? El director de competencia ha otorgado 2 minutos a un piloto. Carrera. Está en Concepción.
ir con los movimientos de Unimax. Va a pasar esa máquina y va a pasar. Ya, ok, cierra la puerta, por favor, cierra la puerta. Se mueve el medio. Siguiente 11 y 12 de febrero, aquí en Cabrero haremos un track day también el día sábado y el día domingo la fecha a nivel regional. Va a abandonar la pista el Pescar, abandonará la pista el Pescar. Y los pilotos se van a ubicar en la grilla de partida, los vamos a saludar de inmediato. Señoras y señores, rindamos número uno, invitamos a Miguel Ángel Cola, que en la parte alta si quiere ubicarse. Fuerte el aplauso para él. Para Pedrito Torres de Los Ángeles, gran definición en la fecha anterior con Miguel Ángel Cole. 12 giros. ¡Lárgalo! Se queda la máquina de Roberto Muñoz. Los tres primeros en lugar de la categoría. Ya se viene Torres y Araneda. Se abrió Araneda, se abrió Torres, se quedó Torres. Pasó Araneda de manera espectacular. Esta es la máquina de Araneda, piloto que viene en la punta de Bakur, Cristian Bakur es el líder de la categoría, se quedó muy atrás. Araneda, al igual que la máquina de Torres, la máquina del piloto. La máquina de Roberto Araneda, se queda también la máquina de Salto de Laja, que esta es la máquina del líder, la máquina del piloto. Cristian Bakur, que ha sacado la ventana a los pilotos Roberto Araneda, que jamás se había sacado. Igual que el piloto que quedó tanto rezagado que 300 centímetros cúbicos. De las edades de la máquina de Araneda, que no ha podido acercarse al líder, a la máquina de Cristian Pascual. Esperemos que va a pasar. Para que termine la competencia deportiva. En la próxima terminamos la Torres. Pese al gran nivel de velocidad. Y aquí el coronel Cristian. Ahí está. Cristian ahora. Participación terminando en el segundo lugar. Thank you.